capital mineral es una idea economistas que es la cantidad de materiales que tenemos en el planeta, pero no materiales en el sentido pues, de las piedras comunes, sino de depósitos minerales que son útiles para la humanidad. És la definició del que s'entén per capital mineral i que es present en molts dels productes del nostre dia a dia. Por ejemplo, hay entre 12.000 y 14.000 millones de teléfonos móviles. Esos teléfonos móviles utilizan cada uno alrededor de 30 elementos químicos diferentes. Y, sin embargo, entre 2 y 4 años los tiramos, los teléfonos. Y ahí que es una auténtica mina de posibilidades de recuperación, no se está haciendo. Esto ocurre igual con los ordenadores. Ocurre lo mismo ahora con los vehículos. Entonces, hay que desarrollar rápidamente una economía espiral, una economía circular, pero con una gran eficiencia para recuperar aquello que estamos tirando a la basura. No tiene sentido. Pensamos que hay que reciclar los plásticos, pero no pensamos que hay que reciclar las materias primas críticas. Y estas son las que, de alguna manera, pueden generar el colapso en la sociedad. Los depósitos minerales de los materiales críticos, que son los que más se utilizan, son a su vez los que menos se reciclan. Entonces, ahí está el gran problema. Y no solamente eso, sino que dependen, a lo mejor, de países en conflicto. Por ejemplo, Rusia es el primer productor de níquel, cobalto, incluso de platino y paladio, que son elementos que necesitamos para nuestras tecnologías. Una situació que Antonio Valero defineix com a molt preocupant. Se recicla solo un 8% de los plásticos, pero es que de los minerales críticos no llega ni siquiera a un 2 o un 3% a nivel mundial. Entonces, es necesario diseñar para desensamblar. ¿Por qué no recuperamos todas las cosas y creamos empresas que lo que hagan es garantizar que algo que se ha desensamblado tiene las mismas propiedades que el nuevo? Apostar per un nou model en les nostres vides, canviar el concepte tan arrelat d'usar i llançar per una cultura que fomenti la reutilització i el reciclatge, i també apostar per materials d'origen vegetal. Ahí se necesita investigación. Si vamos a lo que se llama la biomimesis, es decir, aprender de la naturaleza no necesita demasiados metales críticos y hace muchas cosas. ¿Por qué no aprendemos de la naturaleza?